¿Ya? Ya, por fin. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Tuve algunos problemas acá para configurar este chingadera. Tuve unos problemas con internet. Qué bonito ser ingeniero en sistemas y tener el superpoder de reiniciar. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar jugando el Yakuza Like a Dragon. La última vez nos dejaron de tarea hacer 3 millones de pesos, bueno, de yenes. Y entre que tengo que hacer los 3 millones de yenes y que tengo que darle dinero al otro pendejo para terminar su máquina culera, pues la verdad, yo creo que pues hoy vamos a tardar un rato. Esperemos de que pues me sirva para terminar con con todas las misiones secundarias. ¿Qué tienes que sea? Este es lo que no me gusta, es que no tiene nada de área. Sé que después tiene un ataque de área que es buenísimo y que es súper útil, pero pues vamos a acabar con los más pesados. Creo que Zapacuellos. Toma. Deckbreaker. Llega golpe, vamos a acabar con estos güeyes. Tú ya sabes lo que haces. Mira, acá. ¡Lanzamiento! ¿Qué? Ok. Otajo culeao. ¡Báñate! Toma. Creo que a puntazo limpio lo acabo. Bien. Pues acabamos con Pulsada Sombría, ¿no? ¡Adiós! ¡A la verga! 524 de puntazo. Pues vamos a golpearle con dinero. ¡Toma! ¡El poder de del capitalismo! Hoy tenemos que conseguir un chingo de varo. Si no lo conseguimos el día de hoy, lo vamos a conseguir en el siguiente. O sea, vamos a buscarlo a conseguir en el siguiente. ¿Qué onda? No responde. Supongo que se habrá pillado un buen pedo. O está muerto. Al fin y al cabo no es mi problema. Ah, ¿qué pedo? Ah, me lleva la chingada con estas bolsas. Debería haber algún equivalente de que tengo que sea alto. Pues para esto mejor tuerce cuellos. ¡Hala! ¿Y eso qué es débil? Un sazo. Veamos si sale esta vez. No. Pues vamos a hacer focus. ¡Báñate, otaku asqueroso! Orga en su bolsa. Está con una pizarra y la araña con furia. Incorporamos golpe aturdidor. Ok, no, pero lo paralizó y eso es bueno. Vamos a hacerle foco solamente a este. Ah, la verga. Y sinceramente no esperaba que me atacara. E igual me van a hacer focus, ¿eh?
Ok, eso no me lo esperaba. Uy, se me va a morir. Ok, no tengo nada para hacer, así que... Putazo limpio este güey. Verga, qué poco le bajo. Pues vamos a seguir con el ataque alto, creo. ¡Dejen de hacerle focus! Ha bailado con el corazón. Ya que ha perdido PM. ¡Wow! Ok, eso no me lo esperaba. Tuerce cuello. Pues ya vamos a acabar con este, ¿no? ¡Verga, que no lo mató! Ya era momento, ya era momento. Pues vamos ahora con este. Disparo de tarjeta. ¡Uno! ¡Le hizo uno! Es que encima los hijos de puta tienen un chingo de focus. Carajo. O sea, Saeko está sobreviviendo a pura suerte, pues disparo que... ¡No! ¡Me equivoqué! Bueno, pero quedó noqueado. Pues ocupa tu turno para hacerte un cambio. Vamos a sacar a Koichi. Ha bailado con el corazón. ¡Hala! Es que baja un chingo de PM. Es que no tiene vida, pero... Así no me va a servir de nada. Saltean Sao. Nos vamos contra este. ¡Uf! Igual tú, a putazo limpio. Si tenemos la oportunidad, te pasamos por un restaurante. Puntas paralizantes. Es la primera vez que puntas paralizantes nos mata de un golpe. ¿Se le cae dinero en el proceso? Ok, eso no me esperaba que fuera un ataque. ¿Qué tienes alto? Batalla de la grulla rápida. Contra este ya, acábalo. Dale, contra la pared, güey. Pues síguelo atacando con ataques altos. Golpe de escudo. Putazo limpio. Por favor, no invoques a alguien más. Debería cambiar ya igual a Jonggi-han.
En su turno voy a invocar a Namba. Putas paralizantes. Bueno, de hecho, sí. Ya estaban prácticamente muertos. Ok, pasamos al restaurante. Bienvenido. Joe Tian. Vamos a elegir algo en el menú. Esto recupera la vida de todos. Pero no completa, así que arroz frito. Y la cervecita recupera. Me sale más barato el vino Shaanxi. Usa paleta de tiburón igual, pero es muchísimo más cara, así que vamos a hacer nada más este. ¡Todo listo para zampar! A comer. A comer, a comer. A comer. Oh, this Shaoxing wine is powerful. Oh, tío, este vino Shaoxing es bien fuerte. Ah, mira, una venta. Puede tumbar a cualquiera. Oh, very eloquent. ¿Qué elocuente? En realidad, se supone que hay que añadirle algo. ¿Adivinas qué se trata? Ah, pues un vino. No, aceite. No, no es eso. ¿Aceite de sésamo? ¿Cómo se te ocurre? Porque todo sabe mejor con él. No sé, pensé que con el vino sería igual. Yo a todo le echo aceite de sésamo, a mi helado. Aceite de sésamo no va con el alcohol, tío. En fin, la respuesta correcta es azúcar. Ah, tienes razón. Por cierto, vas a añadir azúcar al vino barato. Aunque en algunas regiones lo añaden por siempre. La moraleja de la historia, bébetelo como quieras. Jajaja, sin duda. Le echaré todo el aceite de sésamo que quiera. Gracias. Tengo que ver si voy en algún momento al café. O sea, si termino las misiones secundarias, y todavía me falta dinero, me voy a ir al café para hacer las misiones secundarias de ellos. Porque necesito mejorar sus... ¿Tú quién eres? Tengo que trabajar en mi compañía, así que no sigue siendo el número uno. ¿Quieres solicitar trabajo en mi empresa? Podría ser un buen chute de confianza. ¿Tú crees? Te veo bastante seguro de ti mismo, pero no estoy suficiente para convencerme. Tío, no sabe cuándo callarse. Tengo que ser más atrevido para que me confianza nivel 5. Ok. Pues vamos. Ok, ya estamos cerca. Mirar. ¿Eh? ¡Oh! Es la historia del... Un momento. Es la estantería que leímos a Chota. Perdona la espera, Kazuga. Oh, eso es... Es la estantería que hicimos. Bueno, tenía el presentimiento que pasaría eso. No soy más que un vejestorio. Al fin y al cabo, como un niño se iba a enamorar de mí.
Para ya con eso. ¿Quieres? No le diste ninguna chatarra. Eres lo suficiente bueno para cualquier niño. El problema aquí no es la pedofilia. Los vagabundos como yo no somos de todo para esta sociedad. Los pedófilos, para ellos somos unos inútiles socios apestosos que podemos vernos locos y atacarlos. ¡No! 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 ¡Qué horrible! ¡No! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible concepto, no! Oye, esto... No, bueno, tal vez un poco. Una estantería hecha por alguien pedo como yo no merece estar en la basura. Sumano. Lo siento, Kazuma. He perdido el apetito. Ya comeremos en otra ocasión. El parque, a ver si de otro niño. Jinai parece bastante triste. Debería ver cómo está. Estás aquí mismo, ¿no? Tal vez no. Ok, pues... hacia... ah, creo yo. No debemos tomar ahorita taxis porque la idea es ahorrar dinero. Así que no tomaremos taxis. Espera, ¿este es...? ¡Oh! ¿Puedo ayudarte? Cambiar de trabajo. Ichiban Kazuka. Podría ser un guardaespaldas. Vamos a ser el chef Kazuka. Vamos a hacer el mejor trabajo que puedo hacer de cada uno, porque pues... ¿qué es una pésima idea considerando el hecho...? Ah, todavía no me puedo cambiar acá. No tiene chiste que también sea chef, así que vamos a hacerlo host. Me gusta cómo se ve con este, así que va a ser este. Tian Sao. Va a ser host, chef. Así que vas a ser músico. Daiko Tojima. ¡Oh! Se ve genial. Pero se queda como músico. O sea, probablemente la estoy cagando terriblemente. Ya tuve acá, me serviría tener otro ataque nuevo, así que lo voy a poner como guardaespaldas. No, espérate, ¿qué era Koichi? No, era matón, entonces sí, me falta un guardaespaldas. Así que vas a ser guardaespaldas. Yogi-han, Yakuza 6. ¿Yogi-han aparece en la Yakuza 6? Ah, bueno, pues este es Yakuza 6, qué tonto. Me gusta más cómo se ve con este. Saeko ya está como host. Sí, por favor.
Especial del pop chino. Especial de luto. Haruka-san. Este le queda como de... Congratulations. Va a ser de rojo. Eri... Hoste, si no estoy mal, fue lo que fue Saeko. Entonces, Eri, tú vas a ser Croupier. Y aparte se ve bien tierna. Me encanta. Y Namba, tú ya fuiste vivo, ya fuiste músico, ya fuiste... Sinceramente no hay nada aquí que quede, así que te quedas acá. Aparte siento a alguien fuerte que todavía se queda acá. Ok. Y así, chicos, es como... Probablemente me cago una partida, pero... Pero hay que experimentar con este juego para aprender nuevos ataques y así. Aquí estoy. ¿Por acá? Por acá. Sí, porque Jinai no está ni cerca. O sea, Jinai recuerdo que estaba por aquí. De hecho, aquí está Jinai. Me queda, de hecho, más cerca Jinai. Y creo que es una misión un poquito más antes, así que me va a servir para recuperar un poco de poder. Y quiero ver los ataques de los nuevos poderes, pero... Siento que, por ejemplo, ahorita si me enfrento... De hecho, antes que nada, objetos... Equipo, perdón, Ichiban Kasuga. Ok, este es el que más le sube. Entonces, a ver. Ok, de momento pues estamos bien. Tian Sao, guitarra de artista. Lo bueno es que tengo armas buenas. Hoja de bastón. Látigo sadomasoquista. Eri. Solamente tengo una baraja. Pues Namba está bien. Ok, vamos a probar con este nuevo equipo raro que traigo ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, es amenazado. Lo bueno que tengo, por ejemplo, Fajo Repetado, lanzamiento de platillo, fuente mediana. Sartén aplanadora. Ok, vamos a probar ataque por ataque. Sacando un sartén. Ok, tú eres músico. ¡Guitarrazo! Ahora Yonki Han. Todavía tiene el golpe aturdidor. Corte endemoniado. ¡A la verga! Hoja negra. Le está echando veneno. Carga temeraria todavía lo tiene. ¿Cómo? Lanzamiento rompedor. ¿Cómo es que todavía lo tiene? Lanzamiento desesperado. Dash usa todos buenos forjados de enemigo a costa de recibir daño a los otros. Estallido de escudo. ¿Cómo tienes estallido de escudo? ¡No tienes un escudo! Tengo curiosidad de ver qué pasa si Atsuo lanza el enemigo sin escudo. ¡Ah! O sea, le sale un escudo. Esto puede ser lo que sea. Ya se murió. Pero puedo usar un escudo sin tener un escudo.
El lanzamiento de platillo. Los alcantaristas. It's baby. Azote de tigre, este ya lo tiene. Golpe de pelota ya lo tenía. Rompe corazas. Este creo que también ya lo tenía. Lanzamiento de álbum. Álbum. Muerte lenta. Asalto imprudente. Uf. Ok, salpicadura espumosa. Ah, es muy parecido al que tenía. Ahora probemos el de fuego. ¡A la verga! Entonces ataquemos con los ataques fuertes que ya tengo. Coraza. Es que es igual, o sea, es como que saca armas de la nada. Corte creciente creo que es igual de él. ¿O no? Pues ataquemos con los que sabemos que es un ataque alto. ¡Uf! Y pues ya con los ataques fuertes que ya sabemos que tenemos. Nuevo rango la bola. ¡Ya! Ah, pues sí, pues acabamos de cambiar de. Oh my. ¡Reximesa! ¡Gracias por esa suscripción! ¡Un besazo! ¡Eres la verga! ¡Ese es mi team! ¿Estabas jugando acá el Yakuza Like a Dragon? ¿Un mundo de paz? Ataque todo el mundo a tocar una canción que enfrenta la paz mundial para meter tu voltaje. Toca una canción que es imposible, absurdo, que es vivir y amar. A recuperar totalmente los peces de todos los aliados para meter tu voltaje. ¿Va? Oh, perdón, si tu vida. Vamos a bajar esa vida a todos. Mundo ideal. Un mundo ideal. Prometas mucho ataque al siguiente. Pues sí, vamos a intentarlo. Espíritu frenético. Corte esa chimi, tengo un nuevo ataque. ¿Quién es el que tiene menos nivel? Este. Ya es noche. Sí, de hecho iba a salir antes, pero. ¡A la madre! Iba a hacer stream un poquito antes, pero. La verdad no pude porque tuve. ¡Espina de rosa! Porque tuve un pequeño problema con lo que era el internet, pero ya lo logré reparar. Toma. El poder. ¡Es la rosa carmesí! ¡Es la rosa carmesí de los caballeros del zodiaco! ¡Es la rosa! Pues ataquemos con los que ya sabemos que son ataques fuertes. Así va a ser medio, mejor hago golpes serpiente. Ya no hay ni. Al navajero. ¡A la puta! Determinación es igual. Intimidación carismática. No tiene ninguno así como interesante. Así que.
Pues ya fue jugador de bofetadas. Toma, toma. Te golpeo con el poder del capitalismo. Disparo rápido. ¡Ah! ¡Oh, por fin lo tengo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Por fin tengo ese ataque. Me mamó la espina de rosa. Me mamó la espina de rosa. Necesitamos acabar con estos güeyes. Golpe serpenteante. ¡As! ¿Aprendí algo? ¿Aprendió algo? Ah, subió el PM, bien. No, no aprendió nada. Ok, ya. ¡No, ya no quiero más enemigos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjenme en paz! Especialmente al de menor nivel a este. Listo, uno menos. Corte sashimi me gustó. Al navajero. Navajas contra navajas. ¡Oh, la puta! Que es el ataque más fuerte que tengo. Por más que me encante el ataque de rosas. Vento desechado sin usar. Así, así. Pues te golpearé con el. Ah, no, pero. Pues vamos a atacarlo con fuego. Si eso, eso es débil. ¡Toma! Pues mi ataque más fuerte es este, así que. Y es. Y recibe stab porque es del mismo tipo. ¿Sabes si funciona igual que Pokémon? No tiene ataques fuertes. Va a tener que hacer a este. ¡Oh, la madre! Va, espina de rosa. El amor. ¡Rosa carmesí! Debo decir que me mamó. Bueno, es que es débil. Así que vamos a comprar el ataque débil. Me mamó también el ataque de Sashimi. ¡Quémate! Es que es bueno tener ataques de diferentes tipos. Primera habilidad especial, choque de cubiertos. ¡Oh, cool! Habilidad, porrazo de cumpleaños. ¿Porrazo de cumpleaños? ¿Qué? Habilidad especial, ganado, déjame tu marca. Caos descontrolado. Ahorita vamos a tener que agarrar putazos con alguien, así que espero que no sea de un nivel tan alto. Y nadie está bastante deprimido por aquello. Espero que esté bien. Ah, ahí está. Hola, colega. Anímate. Sé que es duro y eso, pero tienes que aceptar que los niños son menores de edad y no puedes hacer eso. Oh, Kazuga. ¡Señor! Shota. Tú, el del pelo afro. Devuélveme mi estantería. ¿Eh? ¿Devolvértela? ¿No la tiraste? Bueno.
¡Mate! ¡Chota! ¿Qué estás haciendo? ¡Papá! ¿Qué mosca te ha picado para escaparte así de casa? No esperaba que vinieras a recoger ese montón de chatarra. ¡Ay, chatarra! ¡Es mi estantería! Lo siento, fue un pequeño regalo que le hice a Chota. Por San Valentín y así. Lo sabía. Sabía que había visto a Chota hablando con un pedófilo. No voy a aceptar limosnas de un fracasado como vosotros. Vámonos, Chota. Tú y yo vamos a tener unas palabritas cuando lleguemos a casa. ¡Pero! ¡Lo amo! ¡Aló! ¡Espera! ¡Todo es culpa mía! ¡No lo tomes con Chota, por favor! ¡A callar! ¡No tienes derecho a decirme cómo criar a mi hijo! ¡No vas a acercarte a él! ¿Me oyes? Oye, dale un respiro. Solo quería darle un detalle con... ¿Y tú quién eres? ¿Un amiguete de los...? Sois como las cucarachas, ¿en serio? Escúchame, solo queríamos hacer feliz a Chota. Como un hombre hace feliz a una mujer. Como si fuera a creer. Seguro que estás estimando a mi hijo con vuestro último fraude. Para nada. Y os molestéis en explicarlos. No quería recurrir a la violencia, pero he de proteger a Chota. Pensaré que tú y tu amigo no volváis a acercaros a mí. Hijo de perra, supongo que ya no sirve de nada hablar. Vale, adelante. Hombre amenazador. ¿Qué grupo? Déjame tu marca. Inflige un daño a tu enemigo a los cazadores con una canción intensa y traumática. Puedo aumentar tu voltaje, ¿ok? Ahora siento el dolor. Siento el dolor. Choque de cubiertos. Hasta cubiertos de cocina. ¡Oh, qué cool! What's this all about, huh? Just want to protect Shota. ¿De qué va todo esto? Yo solo quiero proteger a Shota. ¿Ya estás tranquilizado? El pedo le dio esta sandría al niño por su cumpleaños. Quería tener un buen detalle con él. ¿Su cumpleaños? ¿Te has olvidado el cumpleaños de tu propio hijo y encima culpas a un pedo? No, no es eso. Papá estaba trabajando mucho desde que murió mamá. No puedo culparlo por olvidarlo. No. No, da igual por lo que sea. Siempre se olvida su cumpleaños de su hijo. Ha fallado como padre. Papá. Desde que tu madre se fue, mi único deseo ha sido poder mantenerte virgen. Todo lo he hecho por ti, pero quizás me haya pasado de la raya. ¿Sabes? Tengo la sensación de que tú y yo nos parecemos mucho. ¡No me compares, tú sucio basura! Desacabar. Tenía una familia y un hijo que era igual que Shota, que actualmente no me dejan ver, no sé por qué. Me crié en una casa pobre. Así que trabajaba día y noche para que mis hijos vivieran mejor. No pensaba cómo les afectaría. Así que trabajaba día y noche para que... Al final, mi familia pasó de mí. Dicen que soy un monstruo y que... He olvidado lo que realmente importa. Equivocarse forma parte de la vida. Pero uno se le puede rectificar y otros no. Ahí no nos parecemos. Yo diría que aún tienes una oportunidad. ¿No crees? ¡Papi, papi! ¡Quiero que me des con el culo como el viejito! Oh. Papá, ¿seguro que me vas a dar la estantería? ¿Qué pasa? Si te voy a comprar libros, vas a necesitar una estantería, ¿no? Ahora que me fijo, eres muy guapo. ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Qué horrible!
¿Piedra de sacrificio? Sorry about earlier. ¡Al niño no! I think I'll take that chance you mentioned. Creo que aproveché la oportunidad. Pick out some good books for him, buenos all right? Libros, dale. Of me course. Me gusta con mucha vaselina. Thanks, you two. No. Gracias a los dos. Guardaré esta vaselina como un tesoro toda la vida. Suena bien. Along with your dad, ahora quiero. Llévate bien con tu padre. See you later. ¡Lo haré! ¡Hasta luego! Glad it all worked out. Me alegro que te haya salido bien. Sí. You said nobody would be happy with the present. Dijiste que a nadie le gustaría un regalo de alguien como tú, pero estás muy equivocado. El capitalismo funciona. El regalo estaba sucio ni brillante. Lo hiciste con amor. That's the best kind of present anyone could ever ask for. Y recuerda. La intención es lo que cuenta, no. ¡No! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Oye! Oh, mi zona secundaria aquí. Justamente aquí está el bar. Ok, vamos primero acá. Y después vamos acá. Ya sirve que aquí agarramos mismo nuestro... nuestro bar. Aprovechamos de una vez a recuperar la vida. En el basurero. En el basurero. Ay, no. Creo que es fácilmente el capítulo más políticamente incorrecto que he hecho. Bueno, no, se va dando con Bird Story. Pero... ¡eh, hijo de...! Hechos tremendos. Me acordé de ese de la cotorriza. Hechos tremendos, son muy tremendos. Hechos tremendísimos. ¿Estaría informante de la parte de Tartan Hero? Informar. No tengo misiones que informar. Distrito comercial de Yokohama. Okay, hagamos esta. ¡Ah! ¡Es la del kimchi! ¿Qué es con el mob all of a sudden? ¿Eh? ¿Por qué hay tanta gente por aquí? Un kimchi milagroso, por favor. Yo también. ¡Que sean tres! ¡Cuatro! ¡Hala! ¿Pero qué narices ahora le lleven los clientes? ¡Anda! ¡Eres el joven de la otra vez! ¿Cómo ves? Mi negocio ha despegado de la nada. ¡Me estoy forrando! ¿Sí? Me alegro de oírlo. Pero me intriga saber cómo mi kimchi se ha vuelto tan popular de repente. La gente no para de preguntarme si era el atletismo o no el amor. ¿No sabrás algo de eso por casualidad? Buena pregunta, lo importante es que el negocio va bien. A la gente le gusta el sabor, así que seguro vuelven por más. Espero que tengas razón. ¿Me puedo poner un poco de kimchi, por favor? Será mejor que me vaya. No quiero saturar la cola. Bueno, vale, vuelva a pasarte por aquí. Te vendré un poco de kimchi. ¡Eres el joven del otro día! ¡Hola, señora del paso de peatones! Me encantó el kimchi que me diste, así que me he comprado un montón. Tiene cara como alguien de Little Nightmares, ¿no? Como extra me ha dado un kimchi de muestra, ¿te apuntas? ¿Suena bien? ¡Claro que sí! ¡Quema! ¡Quema! El milagro del picante. ¡Bien! ¡Oh! ¡Puedo contratar a un meco! Ok, hagamos esta porque sirve que nos acercamos al Bar Survive. Todavía quedan bastantes por hacer realmente. Hechos
tremendos. Y escuché algo así que algo que me había llamado mucha atención que quería hacer de hace tiempo y voy a ver si implemento un día de estos de podcast, que es algo llamado Rediteando. Que es de hablar de pues cuestiones de Reddit, obviamente. Okay. Voy a recolectarlo. Rábano japonés. Y. Tomate. Plantemos algo. ¿Qué tengo para plantar todavía? Ya tengo una semilla de jitomate. Cosecha casera. Y plantemos chile. Entramos de una vez al Bar Survive. Vamos a hacer las misiones secundarias de los diferentes personajes. No sé cuánto en vivo. ¿Cuánto llevo en vivo? Ok, no llevo mucho. Hay varios en los que puedo avanzar en su historia. Vamos a avanzar en la historia en Namba. ¿Dimos el trago al mismo tiempo? Vaya, al final nada más han bebido una botella de Legend Mal sin pagar. Intento sustituirlo con una invitación barata, pero seguro que al final lo pillan. Oye, Namba, ¿qué pasa con el Legend Malt? He observado la barra como un alcohol, pero como un halcón. Pero ¿sabes que no pasa casi nadie por aquí? Parece que el camarero se lo toma como un pasatiempo. Exacto, los chicos que vienen por aquí son amigos nuestros, como Dachi y Sa. Lo que significa que Legend Malt se va a quedar detrás de la barra por los para los restos. Tanta preocupación para nada. Te está relajando mucho, el tipo detrás de la barra no guarda a lo que no se venda. ¿Qué establecimiento? Señor, su primera vez. ¿Lo ves? Tiene clientes de verdad. La primera vez que veo un primerizo. La primera vez que veo un primerizo. He oído rumores de este lugar. ¿Así? ¿Qué tenéis aquí? El mítico whisky conocido como Legend Malt. Pues tomaré eso. Si alguien sabe apreciar algo. Ichiban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que disculparlo antes de que sea demasiado tarde. ¡Pero estoy sin Blanca! Olvídate del dinero, estará súper si se la toma. No lo lamento, pero... Solo pueden tomarlo los clientes habituales. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sabiendo que soy el director jefe de Good Dandy. ¿Es de Good Dandy? ¡No puede ser! Es un rich man's magazine. ¿Qué coño es eso? Es una revista de paraíso llena de coches caros y restaurante de lujo. ¿Esa suerte la nube? Si os preocupáis por atención al cliente, había escrito una crítica de deslumbrante. Put me in your magazine or don't. That's your call to make. Believe you me, I'll be giving you. Créeme que te sacaré la portada, para que todo el mundo sepa de tu snobismo. This your idea of a quarrel, sir? Esto trató de provocarme. Quizá, pero no fuiste tú el primero a rechazarme. Fine. The Legend Malt on that shelf is something I ordered for a very special purpose. I don't intend to offer it to anyone. Solo puedo ofrecérselo a ella. And what makes her so special? ¿Y qué le hace tan especial? That she stole my heart. Me robó el corazón hace mucho tiempo. Oh! Model was to be a symbol of my affection. Time and time again, she would tell me how she dreamt of being able to try it. So I took it upon myself to indulge her.
and waited for her to arrive. But for as long as I waited, she never came through the door. 6 months went by. Then a year. Until I finally got word that she had been in a car accident. She was taken from me. In some ways, that legend molt is the only thing I have left of her. Verga. Oh. Oh, mierda. Are you still going to insist I course? Sigue queriendo probar nuestro legend malt. Sí. I have walked through the doors of many bars. He estado en infinidad de bares, pero nunca había conocido a un camarero tan sofisticado. That quiet strength. Que lo hable. No. Qué bueno y excelente de tu parte. Es una historia super hermosa. Ni siquiera miraba la botella y ahora nunca lo hará. Supongo que está solucionado. Ahora hay un problema mayor. Tenemos que ser honestos y decir la verdad. ¿Por qué? ¿No has escuchado esa historia? El Legend Malt es un tesoro de su amor perdido. Lo sé, pero nunca podré conversárselo con Calderilla. Te ayudaré a pagar tu deuda. Si no puedo hacerlo tú solo, te ayudaré. ¿De verdad, Ichiban? Sí, lo único que he hecho hasta ahora ha sido ayudarte para evitar el problema. Debí ayudarte para hacer lo correcto. Yo también soy culpable. Estamos juntos en esto. Ichiban, eres un tío genial, ¿lo sabías? Pero no quiero aprovecharme de tu amabilidad. Conseguiré el dinero, como sea. Ja, ¡qué pringado! Se ha tragado el anzuelo. ¡Nos vemos, Rexy! ¡Ten bonita noche! ¡Espera! ¿Estás acá cuando dice todos los chistes de pedo? ¡No! ¿Por qué lo has dejado, no lo has dejado probar Legend Malt? Cuando vi el bar, pensé en una bebida de lujo que daría bien en la barra. ¡Hermosa, pitiosa! Cogí una bolsilla vacía de Legend Malt y la llené de whisky de garrafón solo para aparentar. Bueno, a eso me refería con ese tipo de contenido. La gente no suele verlo. Así que siempre cuento la misma historia triste y yo. Un momento. Namba, eso quiere decir que lo que te bebiste era... whisky de garrafón. ¡Tiene que ser coña! ¿A qué viene este alboroto? Tienes que escuchar esto. ¡Adivina qué ha hecho Namba! Venga, ya no lo cuentes. ¡No te atrevas! ¡Camarero, ignora este payaso! Creo que el aspecto de la botella me hizo creer que era real. ¿Te ha pasado alguna vez que el sabor esté en tu cabeza? Sí. Cuánto es que no tienes que preocuparte. Ahora me preocupa que la gente se entere. Kazuga, no se lo vayas a contar a Dachi ni a Sa, ¿no? ¡Ten piedad! No te preocupes, tío, no te delataré así. ¿Quieres decir que lo mantendrás en secreto? Sí, pero tienes que invitarme. Tienes que invitarme una copa, que sea de whisky garrafón, ¿vale? ¿Cómo no? Descansa, Rexy, estoy ya bonito. Muchísimas gracias por la suscripción. Parecía su vínculo. Ahora no me hagan más cuando esté fuera del grupo activo. No me voy a poder hacer el trabajo de chef. ¿Ok? Que pues, no lo quiero realmente, o sea, pues. Dachi. Hola, Dachi. Hola, Kazuga. Gracias por el trato el otro día. Sin problema, pero en serio, vaya tópico que tú fueras el rico y yo tu secretario. Pensé que era lo apropiado, y si te invito a comer, ¿qué tal un gyudon? Bonitos y cortitos. Oh sí, vamos a Kushimaru. Nunca le... creo que es la primera vez que me pasa algo así como estilo Rangu. De que es como de que...
sabe que su contenido todo el mundo, de repente entra una persona que sabe que tiene un contenido un poquito más suave, más tranquilo, y ve tu contenido, es como que, ok, creo que me avergüenza ser yo. No. Qué bueno que llegaste hasta ahorita, amor, porque te perdiste la creo que es de las peores bromas que he hecho acá, pero no de malas, sino de peores, de peor en cuanto a humor. Oye, hombre, cuando alguien te invita tienes que pedir lo mejor. En serio, píllame el grano aunque sea. ¿Eh? Adachi, ese no es... Takashi. ¡Eh, Taka! ¡Y pollas, baja la voz! Si me ve así descubrirá que no soy rico. Oh, no se me había ocurrido. Por no decir con millonario y su secretaria comiendo en un sitio así es muy sospechoso. Vamos aquí antes de que Takashi nos vea. ¿Y el Gyudon? Quizá otro día. Hey, es el estafador ese. Asegawa. La última vez fue un fracaso, pero el tal llamado es demasiado inocente como para dejarlo pasar. Pero creo mantener nuestra vista, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale. Sí. Vamos a idear un plano mejor y a dejarlo seco. Le sacaremos toda la leche. ¿Crees que ambos trabajan juntos? ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Takashi! ¿Señor Yamada? ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos venido a un Gyudon porque estábamos sin Blanca. ¿Algún problema? ¿Estás sin Blanca? Yamada el millonario no existe, me lo inventé todo. Soy Adachi, un vejestorio en paro. Adachi estaba haciendo pasar por ricachón para que Takashi pudiera llevarse el dinero. ¿Esa es tu forma de darme las gracias, llevado de todo lo que tengo? Takashi, yo en tu lugar me disculparía. Adachi no es el único que está cabreado. La disculpa la merezco yo. Me haces planear todo esto y ahora me dices que eres un vagabundo. Estoy en paro. Es diferente. Sí, claro, te voy a usar como saco de boxeo para todos los problemas que me has causado. Rexy Mesa. Espera, a la mierda, venga, te voy a dar una paliza. Rexy Mesa fue el que hizo equipo conmigo en el torneo de Fortnite, con el que quedamos en tercer lugar. ¿Nos vamos a agarrar madrazos en un restaurante? Por cierto, tengo nuevos trabajos para cada persona. Entonces, por ejemplo, ahora Kazuga es un... ahora es un cocinero. Y Adachi es su... toda esa parte. ¡Rosa! ¡De la esperanza! Oh, es débil. Fuente mediana. ¡Fuego! Salpicadura espumosa. ¡Champaño! Ok, tal vez debería acabarlo ya con los ataques que sé que no son de este estilo. Bajo gordo. El ataque alto es el lanzamiento de segundo grado. Wow, o sea, para hacer un nivel 19 aguanto un chingo. Esa también la conozco. Sí. Oh. ¡Mierda! Lo siento mucho. ¿Tienes idea de cómo me he sentido estos últimos 20 años? Kosuke. Takashi. He encontrado esta carta en mi habitación. ¿Qué es eso de rayar un parachoques y el acuerdo extrajudicial? No recuerdo nada parecido. ¡Mierda, Takashi! ¿Intentaste sacar dinero llamada haciéndote pasar por mí? Lo siento mucho, Takashi. A ver, un momento, vamos a aclarar esto.
Esta carta que le envié a Takashi, lo hice para fijar una fecha para el acuerdo. Ese Takashi, Takashi Kusumi, soy yo. Soy yo. Un momento, ¿tú eres Takashi? ¿Y este quién es? Es mi compañero de piso, Kosuke. Hubo una época en la que ambos estudiamos para ser abogados. Pero Kosuke pasó del examen de abogacía y empezó a juntarse con unos matones. Entonces de los que dicen que no, así que supongo que lo presionaron para que me suplantara. Qué bonito hacer a alguien que tenga una voz parecida a la tuya. Cuando dije que un rico estaba llamando a Takashi a Hasegawa, se creó lo de la estafa. Lo siento mucho. Yo también quiero disculparme, Yamada. O debería decirle, Inspector Adachi. ¿Eh? ¿Cómo lo has? No sé, hace tiempo. Adachi era la única persona que se preocuparía tanto por mí. Insististe en que las acusaciones falsas contra mi padre eran falsas hasta el final. ¿Con qué lo sabías, eh? Sí, por aquel entonces ya lo sabía todo. Bueno, eso no cambia el hecho de no haber podido salvar a tu padre. Lo siento mucho. No te disculpes. Quiero asegurarme de que nadie pase por lo que tuvo que pasar a él. Con ese objetivo en mente, conseguí aprobar el examen de abogacía. ¿Cómo has dicho? ¿Aprobaste el examen? Sí, lo anunciaron ayer. ¡Oye, eso está muy bien! ¡Eso es estupendo! Te debo una por toda la ayuda que me has prestado durante años. No, la verdad es que cada yen mereció la pena. De todas formas, no puedo seguir apoyándome en ti. Así que te pido que este depósito sea el último. Sí, claro, si lo hice así no puedo negarme. No es como que no tenga más dinero. Aunque igual el mes que viene a estas alturas va a ser un poco triste. Ah, bueno, entonces te pido que sigas haciéndolo entonces. Es broma. Deberías saberlo, soy abogado. Parece que Takashi te la ha jugado, Adachi. Eso parece. Ahora madreamos al joven, por supuesto. A ver si no me mandas a casa de la chingada. Por favor, regrésame al bar. 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 Por favor, juego, regrésame al bar. Por favor, juego, regrésame al bar. Tengo que conseguir la absurda cantidad de 3 millones de putos yenes. Y de hecho, de momento nadie me ha bajado, o sea, nadie me ha tirado, entonces está bastante bien. También es un poquito mal porque pues me gustaría probar también a las otras, a los otros dos personajes que tengo acá. Aún así, qué bien que vea, Adachi aprobó. Es duro, ¿no? Me refiero a convertirse en abogado. Sí, es duro, es decir, poco. Takashi tiene que habérselo currado mucho, es un buen chico. Adachi, es muy probable que tu amabilidad lo haya animado a seguir. No creo. Estoy seguro de que con o sin dinero, al final habría cumplido sus sueños igualmente. Él es así. Algún día será un gran abogado y salvará a mucha gente. Sí, creo que tienes razón. Gracias por todo, Kasuga. Anda ya, no te pongas sentimental conmigo. Bueno, hemos pasado por momentos difíciles, pero a fin de cuentas, es divertido. Me alegro haberte conocido. De verdad. ¡Qué casualidad, Tadachi! Estaba pensando lo mismo. Entonces es recíproco. Seamos el aprobado de Takashi con una copa. Sí, por el mejor compañero. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¿Nuevo nivel? Además del vínculo, habrá de ganar experiencia cuando esté fuera del grupo activo. Adachi ahora puede ocupar vida alcohol. ¡Oh! ¡Cool! ¡Cool, cool, cool! ¡Tengo un nuevo ataque! Eso quiero probarlo, eso quiero probarlo, eso quiero probarlo. Ok. Con Saeko, creo que ya acabé su historia. Vamos a seguir con la Yonggi Han. Y también con la de... ¡Ay, se me olvidó el nombre del otro güey! ¡Es el que habla así! Vamos a hablar a ASMR. Yonggi Han, si estás viviendo solo, ¿podría hacerte compañía?
No tengo razón para negarme. Haz lo que quieras. By the way, Kasuga-san. Por cierto, Kasuga, hay algo que debería decirte. ¿Qué pasa? Me contactó alguien de los Yamiyu. Dice que un grupo me está investigando últimamente. Parece que han descubierto que Yuki-han está en alguna parte de Jinsho. ¿Qué no jorobes? ¿A qué viene eso? Ahora mismo tengo más sospechosos en la zona. Said, if they come seeking hostility, you and the others may be dragged into it. Puede que tú y los demás os veáis involucrados. ¿Para qué están los amigos? Me importa una mierda, la verdad, somos amigos, ¿no? Precisamente por eso no quiero causarte problemas. No seas idiota, ¿para qué tenerte amigos si no puedes chincharte de vez en cuando? No abres abierto, que vengan los matones que quieran. Vaya entusiasmo. No puedo decir que me desagrade. ¿Tienes al menos... ¿Tienes la idea al menos de quiénes son? No sé de todo seguro, pero... es muy probable que sean supervivientes de la mafia Jingweon. Jingweon. Culeao. La mafia Jingweon. Los hueones culeados, los viejos aliados, ¿no? No sabría decirte, para ellos ya no soy más que un impostor que se hace pasar por su jefe muerto. A lo mejor consideran eso como imperdonable. Si es así, su objetivo podría ser castigarme. ¿Castigarte? De hecho, puede que quieran matarme. Entonces no podríamos cerrarnos el marrón diciendo que ya no eres John Gihan. Pues el juego es japonés, así que casi todo el juego transcurre en Japón. La persona tiene que cerrar o quizás sea lo mejor. Si fuese tú, intentaría recuperar mi nombre y mi cara. El nombre es fácil, pero la cara no es algo que puedas cambiar cada 2x3. Pues se puede teñir el pelo. No sigo esperando más información. Aún es pronto para actuar. Es decisión, así que parece bien. Pero no será una cosa que te pillas en un momento y decidas haberte preparado. Sí, lo tendré en cuenta. Joder, siempre pones cara de palo. No podría hacer caso a alguien para variar. Te pido que te dejes de lado. Me da vergüenza. Me está chiviando, senpai. ¿Qué halagos ni qué mierdas? Das miedo, pareces la cara de la mamá de Angélica. Recuerda que tengo operaciones múltiples para modificar mi rostro. Sí, de acá. Ya puede hacer el trabajo de matón. Ok. Está bien, pero pues ahorita es como que tampoco quiero repetir trabajos en el grupo. Vamos con... este güey que se me olvidó su nombre. Yo. ¡Eh! ¿Qué tal, Kasuga? Mírate, te estás adaptando bien, Sao. Ah, Sao. Tian Sao. Ya ves, las copas saben mucho mejor cuando no estás rodeado de guardaespaldas. En serio, tiene sentido viniendo del antiguo líder de los Liumang de Yokohama. Mira, sí, desde que nací, fue un poco coñazo crecer de forma tan diferente a los demás. Tengo que decir que escuchar tus quejas hace que esta copa sepa un mejor. Ah, te notas de mi desgracia, ¿eh? Bueno, no es que haya tenido problemas nunca. Así que, da igual. ¿Ya? ¿Eso fue todo? Ah, ok. Tu padre dirigía a los Liumang de Yokohama antes que tú, ¿verdad? ¿Qué hace ahora? Murió unos años antes de jubilarse. No le dispararon ni lo apuñalaron. Murió en la cama. Asfixia autoerótica. Eso es bueno, ¿no? Para el jefe de una banda, sí, aunque siempre dormía con un ojo abierto. Da igual como lo mires, no es una vida glamorosa. No me convertí en líder por gusto. Me gusta mucho ese personaje. A veces me olvida su nombre, pero me gusta mucho ese personaje. Creo que Mabuchi está más preparado que yo. Mabuchi. ¿Mabuchi te refieres a Laoma? Un momento, ¿qué hiciste con él? Lo machacamos durante el lance, mami, pero no lo he vuelto a ver desde entonces. ¿No sabes lo que hace los Yokohama a los traidores? ¡Convertirlos en bollos de carne! Entonces, Mabuchi también
¿En serio? ¿Quién sabe? ¿Te parece que me metería en algo así? No eres ese tipo. Nada que va, Mabuchi también formó parte de la banda, ¿no? Aunque te traicionara, no eres el tipo de persona que te convertirá un hermano en un bollo de carne. Te lo agradezco. ¿No piensas eso? ¿No? Bueno, quizás no le haya hecho picadillo, pero el tipo debió verlo venir después de torturarme. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Lo mataste? Ah, eres demasiado blando, Kazuga. ¿Estás preocupado por él o qué? ¿Por ese cerdito? ¡Oink, oink! ¿Te gusta el cerdito? ¡Oink! No me gusta que maten a la gente, simplemente. Pero Mabuchi no tuvo problema en matar a tal Nonomiya, ¿no? Sí, me habría gustado darle una paliza y entregarlo a la policía. Sí, pero en ese momento aparecieron los oficiales de los zombies y lo olvidaste por completo, ¿no? Por favor, ¿en serio mataste a Mabuchi? Vale, te lo voy a decir. No, no lo maté. Vale, tenía el presentimiento que no lo habías hecho. ¿Y eso por qué? Es difícil de explicar, pero no me hace sensación para nada. Me pareció que solo estabas dando un espectáculo en lugar de dirigir la banda. ¿Siempre quise ser actor? Joder, un poco duro, ¿no, Kazuga? Pero no mataste a nadie, ¿no? Y tampoco te ves cerrándolo, torturándolo. Este lugar. Fue hogar para los dos. Nada me habría hecho quitarle la vida. Pero ahora, Seong-Kyu se ha hecho con los Yumans. Depende de ella solucionar si vuelve a ver a Mabuchi. Redujo Yami-Yul a un montón de cenizas, así que la única solución es matarlo. Supongo que tienes razón. Por eso avisa a Mabuchi que dice que se marchara de Jincho. ¿Entonces decidiste exiliarlo por tu cuenta? Unos cuantos se fueron con él, pero perdoné a los que quisieron quedarse. Así que, ¿es un reinicio, Brony, cuenta nueva para todos? ¿Seong-Hee está conforme con eso? Es muy generoso de vuestra parte. Mabuchi le dio mucha pasta a los Yumangri Yokohama, se le daba de fábula. Aunque hizo muchas cosas a espaldas del resto de la banda. ¡Pilgrim! ¡Bienvenido! ¿Sabías todo esto y lo dejaste correr? Los de la generación de mi padre se enfadaron. Decía que Mabuchi se saltaba las normas. Erikincho es la zona gris más famosa de Japón. Pensé que un poco de doble juego era algo injusto. ¿Era algo justo? Tiene sentido. ¿Brindamos por Mabuchi, donde quiera que esté? Bueno, no es amigo mío, pero... ¡qué leches! Cualquier razón para beber es buena. Así se habla. El alcoholismo. Siéntame a ver. Estaba ganando más. Espera que esté fuera del grupo activo. Ok. Pues terminamos esta. ¿Cuánto dinero llevo ganado? O sea, no llevo prácticamente nada. Ok. ¿Qué pedo con mi cabello? Pues vayamos a la otra. Espera, vamos a hacer lo del vento, ¿no? De una vez. Que este güey te prepara comida, sí, es cierto. Vamos a ver si puedo preparar alguna comida o algún ramo. Risitas de oro. Pues algo así, o sea. Ando un poco loco mi cabello ahorita. Formó una línea rara aquí. A ver, yo creo que así más o menos se ve decente. Welcome. Ahí está. Buenas. Traemos los ingredientes para que te prepares este viento, estos aromas y flores que necesitas también medicina
chinga. ¿Te puedo preparar algo? Ok, solo la fiambrea de frideos fríos. Ok, perfecto. Gracias. Sotembori. Ok, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué? Anda, hay una fruta allá arriba. No me di cuenta de que era un árbol de caquis. Joder, ¿y esto de los grandes? Hola. ¿Eh? ¿Has salido también a pasear? Es un tiempo perfecto. Sí, claro. Kana. ¿Vosotros también has salido a pasear? Sí, la casa en casa no es bueno para pasear. Así que salimos de paseo de vez en cuando. Así que Hannah, camina. Tampoco importa tanto. Iré pronto de todas formas. Una vez ese caiga del árbol, mi vida tocará fin. ¿Estás otra vez con esta chorrada? Perdón. No, no sweat. No te preocupes. Bueno, sí, ¿no te disculpas? Vámonos, Kana. ¿Es en serio? Alguien me amenaza de muerte que si cae el caqui se me mata. ¡Es un juego extraño! ¡Por favor, protégeme! Esta chica estará enferma. Cuando el caqui caiga del árbol, Premonición del caqui. Es de las primeras, entonces quiere decir que... Si me muevo tantito volverá a aparecer, ¿no? Oh, ¿tú qué quieres? Antes este parque tenía todo tipo de juegos infantiles, pero por cierto, quedaban todos por motivos de seguridad. Ahora ya no queda nada. Echo de menos las cosas alegres de los niños cuando por aquí. Sí, niños. Ok. La siguiente misión está hasta acá. Vayámonos en taxi. ¿Qué signo eres? Ah, ya no volvió a aparecer. Ok, vayámonos en taxi. La tarifa son 730 yenes, ¿dónde quiere ir? Llévame... Si no estoy mal... Era aquí... Creo que era el Sunlight Castle. Capricornio. ¡Piscis! ¡Qué bonito soy! ¡Qué bonito soy! ¡Cómo me quiero! Está raro que sea tan tarde y haya tanta gente en vivo. Qué lástima, me hubiera gustado ver la conversación del... Y era más arriba. Ok, pero ya de aquí ya puedo caminar. Me lleva la... Puta mierda. Espera, si es la más cerca, ¿verdad? No la estoy regando. Ok, sí la estaba regando. Y más que creo que ese es el güey que me quita dinero. Ok, hagámoslo de todos modos. ¿Quién es? Ok, yo soy Piscis. Ah, no, pues es que es un vato que me pide dinero para conseguir una arma, básicamente. O sea, para crear algo que él quiere hacer.
¡Au! ¡Y se sigue de largo el hijo de puta! Ok, sé la forma más fácil de hacer esto, sinceramente. La forma más fácil de hacer esto simplemente es la parte de gestión de negocio. Oh, fuck. Oh, fuck. Déjame tu marca, te la voy a hacer a este. Déjame tu marca. Ok, este es débil a esto. ¡Fuego! ¡Magia y pasión! ¡Au! Así. ¿Qué te parece si hago un disparo rápido? Este de por sí era débil. Rosa de la Discordia. ¡Hoy lo enamoré! Oh, fuck. Está enamorado. Es infinito, ahora sí. Quiero que todos tengan vida. Y solo se la dio a Jonji Han. Ok, tú no te puedes morir. Así que recupera tu vida. Que tengo de ataque alto. Bueno, este sigue siendo medio y le voy a dar a varios. Uf. Se me va a morir, Jonji Han. A acabar con este de una vez. Rosa. ¡Te la augurio! Esa mía es de extraños. Tiene ahora más ataque. Ay, es que eso no se los puedo esquivar. ¿Qué más puede aumentar mi voltaje? ¿Vamos a seguir haciendo deseo infinito? ¡Amor imposible! Ok, ya voy a atacar directamente con ataques fuertes. A este. ¡Poder del capitalismo! Ataque descontrolado. ¡A la verga! ¡No! Bueno, lo bueno es que va a permitir probar a las otras. ¡A la puta! A ver, si no, me matan aquí. No corte de sashimi. Watch me.
es el que menos vida tiene. ¡No! ¡Ni siquiera puede probarla! Y adiós a Dachi también. Relevo a Dachi por Namba. Carnicero misterioso. Ok, ¿qué ataques tienes tú? Esta sí la tenías. Comodín malabarista. Vamos a probar tus ataques. Tal vez no sea la mejor talla para probarlos. ¡Toma! ¡A la verga! ¿Le das una bola de fuego? ¡Wow! Bueno. No, pero es que no debo gastar tampoco dinero. Ni pedo. Y adiós, Namba. Es probable que esta sea la primera que pierda, ¿eh? Ok, pinche de premio gordo. ¿Qué hace? ¡A la madre! Oh, ok, es que todos esos ataques no se pueden esquivar. O sea, todos los ataques de ella no se puede esquivar, si no, eso está muy chido. Acabo de una vez con este. Carta arrojadiza. Es una carta de con brusquedad. 10. Ah, ok, el efecto depende de la potencia de la carta. Interesante. Tú, como ya vi todos tus ataques, pues vas a ir atacando con los que tienes. Este ya lo tenía, que es la puntada sombría, que es su ataque viejo. Me gustó el combo malabarista, El amigo inflige el daño, pero voy a hacer algo práctico. El daño depende del número de la carta. Me gustó este. ¡Jódete! ¡Muérete! Ok, Eric Croupier me gusta. ¡Me volví más fuerte! La verdad, bombardeo de dardos, ok. Patada con salto mortal. Es que no pude ver los ataques de ella. Ok, vámonos para acá. Creo que aquí mismo hay un restaurante, así que mismo aquí recupero vida.
Primero tengo que recuperar vida, así que dame chance. Bienvenida. Salgo del menú. Este recupera toda la vida. Este no, y este tampoco. Así que este, y que es lo más barato que recupera todas las... De hecho, pues cualquier café. Listo. ¡Estoy listo para zampar! ¡A comer! ¡Y a comer! ¡Oh! Gracias. Ok, vamos a hacer de una vez el cambio. Grupo, modificar. Vamos a modificar a Namba por... Saeko no he visto sus ataques nuevos. Así que vamos a poner a Sa. ¡Me hace llorar Busto! ¿Qué tal? Aquí sigo, intento recaudar fondos y todo. 941,441 para cazar objetivo. ¿Cada quien ayuda? ¿Quieres invertir, señor Arbusto? Ok. Toma. ¡Muchas gracias! ¡Y te para cumplir el sueño! Hay dos... 664,621 para empezar a desarrollarme cuando puedas. Vale, sigue así, profesor. Este hijo de su puta madre siempre me deja en bancarrota. Ok. Tenemos otra misión por acá. Así que vamos a conseguir dinero en esta. Tenemos otra aquí. Solo nos quedan 4 misiones secundarias, no creo. Quiero ver los ataques de Sa. Que también tengo que pelear lo menos posible, claro. Pero pelearé si es necesario, como ahora. Por favor, que no estén de nivel tan alto, creo que son del mismo nivel, joder. ¿Lanzamiento de platillos? ¡Oh, bien! Disparo rápido. ¡Ay, qué buen combo! Bombardeo de dardos. Ok, vamos a ver este. ¡A la madre! Güey, todos los ataques de ella no tienen que hacer nada. Ok, quiero probar los de ella. Ok, primero piso, todo de tacón. ¿Cuál es el que tiene menos vida? Este. ¡Oh, fuck! ¡Oh, no! Vamos a acabar de una vez con este. Creo que con la sartén lo mato. De ahí creo que el más débil sigue siendo este. Y lo esquiva el hijo de su perra madre. Me gusta ese ataque. ¡Jódete! Guillotina seductora. A este.
¡Oh, fuck! ¿Adiós? ¡Saito Boo! ¿Te han salido? Oh, no. ¡Deja de esquivar el ataque, joder! Premio gordo a este. ¡Me encanta! ¡Me encanta esta Eri! El juego no suena buena idea. Me gusta más este. Ahorita no tengo voltaje, así que vamos a hacer déjame tu marca. ¡Vamos a cantar! Caos descontrolado. Vamos a hacer un ataque un poquito más seguro. A este. A la madre. Toma. Pues lo acabamos con... Creo que un sartenazo igual lo mata. ¡Sartenazo! Déjame tu marca. ¡Vamos a cantar! Este igual está chido. ¡Es que los ataques de ella están geniales! ¡Dale! ¡Cinco! Pues todavía puedo hacer este, así que... vamos a seguirle haciendo daño. Quiero ver qué pasa si tengo el voltaje al máximo. ¡Déjame tu marca! ¡Y se muere a la verga! ¡Sweet! ¡I did it! ¡Excellent! Yes. ¡Look at me go! ¡Bien! Ok, pues vámonos por acá. ¡No! ¡Ya! ¡No quiero pelear con ustedes! Es infinito, por favor, Akazuga. Lanzamiento de platillo. Pero son varios, exacto. Disparo. Rápido. Bombardeo de dardos. ¡Sí! ¡Lanza! ¡No! ¡No! ¡Joder! Ya hacía rato que no moría. Creo que he muerto 3 veces en este juego.
sea, creo que he muerto 3 veces este juego. He muerto 3 veces nada más en este juego. Ay. O sea, bueno, lo bueno es que la mitad de nada, pues prácticamente igual es nada. Así que... Ay, creo que ya sé cuál es esta misión. Joder. Yo creo que acabamos con esta. ¿Qué le ocurre? Parece bastante agobiado. ¿Qué es esto? Este bicho tiene naranja por cabeza. Qué raro. Tiene un botón. ¿Qué pasa si...? ¡Oh, hostia! ¿Puedo hablar? Anda, hay uno ahí. Otro Michio. Disculpa, ¿te has asustado? Pues sí, un poco. Este monstruito es tuyo. ¿Monstruo? ¡Oh, por Dios! Es el único irrepetible. ¡Ono Michio! ¿Ono Michio? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Ono Michio es una mascota creada para representar la orgullosa portuaria de Ono Michi en Hiroshima! ¡Sí, es Japón! Soy Hironaka, el productor de todo relacionado con Michio. Ya. ¿Y cómo representa exactamente esta cosa, Ono Michi? ¿Estás de broma? Se ve con mirarlo. Simpática cabeza, está basada en la naranja Kazaku, una especie de región de acento Uishi. Un ramen de Ono Michi recién hecho para darle un toque especial. Este ramen es esencialmente de la cultura Ono Michi. El bolsillo en forma de pesca representa la amplia variedad de pescados en la ciudad. Estas botas de pescado en el representan la fuente de industria pesquera en Ono Michi. La camiseta de moda con su apellido Ono, en las rentas bien grandes. Es la mascota perfecta, ¿verdad? Basta con mirarte y darte cuenta de todo lo que Ono Michi tiene por ofrecer. No sé yo. Se ha vuelto muy popular últimamente. Esta figura se agota bastante rápido. Es el producto destacado de la sección de recuerdos de nuestra nueva tienda en la ciudad. ¿Se venden en una tienda de recuerdos? Fíjate lo detallado que está. ¿No te parece exquisito? Bueno, si lo pintas así, pues sí. Y el ramen también tiene todos los ingredientes. Sí, se me ha ido la olla, habla, ¿no? Sí, pues es el botón. Mira. Oh, Michiore. Oh, no, Michi. Oh, no. ¿No es genial? La forma en la que dice Michi es una monada, ¿eh? Sí, claro. Estaba pensando en que su voz está muy bien. Sí, bueno. Solo habla de él de verdad. Las imitaciones de extranjeros no tienen nada que ver con el auténtico. ¿Imitaciones? Sí, ¿cómo está? Campo de minas Michio. Anda, si lo pones juntos, sí que son distintos. Es increíble lo popular que es. Pero la popularidad conlleva que haya gente que intente ganar dinero fácil. Su mala calidad es bochornosa y me rompe el corazón que intenta colarnos con los Michios de verdad. Oye, la imitación también tiene un botón. ¿Puedo pulsarlo? ¡No, espera! ¡No lo hagas! Tengo que pulsar el botón. Ahora consigo que tenga que pulsarlo. ¿Qué es lo peor que puede...? ¿Eh? ¡No funciona! A lo mejor tengo que pulsar más fuerte. ¡Aplastar el botón! Muy bien. ¿Eh? Ah, ¿estás bien? Intento avisarte. Vaya, se te ha encrespado todo el cabello. Siempre está encrespado. Pero vamos a ver, ¿qué coño acaba de pasar? Bueno.
Vale, entonces las imitaciones tienen pilas de mierda y pueden explotar de verdad. ¡Dios! Eso es malo que hacen imitaciones, pero peor que, lo pero peor es que exploten. Recurro tiendas y hago mal con ellos siempre que los veo en venta. Mientras tiraba las imitaciones, la caja resultó pesar más de lo que esperaba. Y me tropecé. Se dispersaron por todos lados y me temo mucho que los auténticos se han mezclado con los falsos. Pero los manipulan con cuidado. Estoy en un brete. Has creado un campo de minas. Mi vista no es tan buena como para distinguir los detalles, así que cuesta diferenciar a los reales de los falsos. Oh, menudo follón. Y encima estaba llevando a los auténticos a la tienda. Aunque pidiera ayuda, necesitaría una persona con buena vista y un peinado a prueba de explosiones. ¡Tengo una de esas dos cosas! ¿Dónde podría encontrar a alguien así? Oh. ¡Ya, buena suerte! ¡Nos vemos! ¡Un momento! ¿Estás de coña? No quiero saltar por los aires. Oye, tampoco tienes la toalla tan rápida. ¿No me vas a ayudar cuanto más los necesito? ¡No te conozco! Hay mucha gente con el pelo encrespado, las cositas no para soportar explosiones y tanto tiempo libre. ¡Oye, tengo una empresa multimillonaria! Por favor, es la estrella de nuestra sección de recuerdos de Onomichi. Cada una de estas figuras está pintada a mano y montada cuidadosamente por la gente de Onomichi. ¿Estás hechas a mano? En efecto, las abuelas de Onomichi lo hacen como trabajo extra para compartir su querida ciudad con el resto de Japón. Hasta los niños ayudan con los detalles finales. Quiero que estas figuras lleguen a tanta gente como sea posible, ya que uno de ellos contiene el corazón y el alma de Onomichi. Es como cuando le dices a tu gato que no haga algo. ¡Oh no, Michi! Deja que lo piense. Ok. Sí, claro, cuenta conmigo. Ya que. ¿En serio? Muchísimas gracias. A ver, me acabo de dar cuenta que no te he preguntado tu nombre. Soy Kazuga, Ichiban Kazuga. De acuerdo, Kazuga. Vale, voy a contar contigo. Por aquí, por favor. Este minijuego está chido. Sí, supongo que estás bastante convincente. Oh, si estas figuras no existieran, esto no habría pasado. ¿Cómo las odio? Sí, vale, ya lo pillo. ¿Qué quieres que haga? Necesito que recoja las figuras reales de Michio. Que hay repartidas por aquí. Las falsas explotarán si las tocas y seguro que duele bastante. Pillar a las reales y no tocar las falsas, ¿entendido? Correcto, hay 7 figuras reales. Se encuentran sin salir volando por los aires. Ok. Ok, este es falso. No. Ok, voy a irme en orden. Pues ese tiene esto real, las botas. Este es de verdad, la recojo. Sí, ese sí. Vale, esta parece real. Será mejor que me la lleve. Ok, una. Esta es falsa. No. What's this? Is this? Esa se ve de verdad. Dos. What's this? Esta de legua se ve que es falsa. Esta parece real. Tres. Falsa.
falsa. Falsa. Real. Cuatro. Que vamos primero con las de los lados. Falsa. Falsa. Real. Ah, estoy cayendo de sueñito. Pero te ves tan guapo jugando. Es que tú eres preciosa. De hecho, ya voy a acabar. Ya terminando esto, voy a acabar el stream. Falsa. Llevo 5. 6. Falsa, falsa, falsa. Real. ¡Listo! Creo que serán todos. Vaya, muchísimas gracias. Sabía que eras el hombre indicado. Así que me alegro haberte ayudado. ¿Y ahora qué vas a hacer con todas las imitaciones? Son muy peligrosas. No te preocupes, deja que mis trabajadores me cojan. Son imitaciones y ya sabemos cómo encargarnos de ellas. Claro, lo que tú digas. Admito que ha sido conmovedor ver cómo te haces cargo de las figuritas de Michio con tanta delicadeza. Para mí, no eres solo Kazuga, pero antes es Ichiban Kazuga, el maestro Michio. Ah, yo creo que me quedo con Kazuga. Vamos, hombre, no hay muchos que hubieran hecho lo mismo que tú. Por cierto, había mucho más imitaciones de las que creía. En cuanto un personaje se vuelve mínimamente popular, aparecen imitaciones como setas. Es más, algunas están bien hechas, que ni los profesionales notan la diferencia. Mierda. Aún así, las imitaciones no son más que eso. No podemos dejar que se distribuyan. Esto, para todos los que fabrican con amor, los productos de Michio, para los fans. Sí, comprar una copia barata no ayuda a Michi ni a Michio. Eso es, el problema va mucho más allá. En el mundo de copias y todo aquello hecho con mimo, espero dejará de existir. Me niego que los artesanos honrados y los fans de tanto lo valoran tengan que sufrirlo algún día. Sí, te entiendo. Por eso mismo, como productor de Michio, prometo hacer todo lo posible para luchar contra las imitaciones. ¡Ja! Yo te ayudaré en medida de lo posible. Gracias. He querido pillar esos dichosos falsificadores con las manos en la masa, pero no se han mostrado todavía. Tampoco puedo culparte, pero no te metas en líos, ¿de acuerdo? ¡Ya sé! ¿Por qué no te llevas esta figura de Michio como agradecimiento? ¿Seguro? Desde luego, cuida muy bien de él. Porque tiene la cabeza machacada y el disfraz es falso, ¿no? ¡Oh no! ¡Al contrario! Es que es especial. ¿Especial cómo? Hace unos años conocí a un hombre en Donomichi que donó ese mismo traje. La popularidad de Michio empezó a despegar. Si te digo la verdad, el sentido de la justicia y la sinceridad de ese hombre le infundieron una nueva vida. He conservado el disfraz por si decide convertirse en Michio una vez más. También es verdad que se hicieron varios, pero eso es especial para todos nosotros. ¿Con qué hizo el personaje lo que es hoy? Debe de ser todo un personaje él también. Pues sí, era realmente único. En fin, me ha salvado hoy, de verdad. Ahora, debo darme prisa y entregar estas figuras en la tienda. Espero verte pronto, Kazuga. Sí, hasta otra. Mascotas, ¿eh? Quería decir que protegerlas era un asunto tan serio. ¿Otra vez? Ay, ahora sí, como decía, creo que es un muy buen momento para dejarlo. También porque ahorita de momento tengo cero de vida. También tengo cero dinero. Entonces sería bastante bueno ahorita si tenemos oportunidad de ir a algún lugar a comer. Pero yo creo que ya lo vamos a dejar para la siguiente. Voy a guardar.
Y aquí nos vamos a quedar un rato porque pues tenemos que recuperar tanto la vida como tenemos que conseguir los 3 millones de yenes más el porcentaje total de dinero que tenemos que conseguir para esta chingadera. De hecho, acá hay otra bastante cerca, así que probablemente es con esto con lo que sigamos en el siguiente stream. Después le volveremos a dar dinero al viejo este jodido. Podemos hacer la historia del melocotón. La historia del melocotón está bonita. Se me fue la memoria. Y de hecho, aprovechando que estamos aquí, podemos hacer esta y podemos ir otra vez a las carreras para ver si podemos ganar otra vez la carrera que teníamos. Así que chicos, todavía queda Yakuza para rato. Vamos a agarrar esto de una vez. Así que nos vemos mañana con probablemente el final de Disney Rompa. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos mañana probablemente en otro stream. Bye.